las intenciones para esta Santa Misa. Una acción de gracias a la Virgen de Itatí por la salud de Mirta Isabel Pavón. Una acción de gracias a la Virgen de Itatí y la familia Barrio Pavón. Pidiendo por la salud de Gonzalo Barrios, Blanca Estela Dieringer, Trinidad Aguilera, Guillermo Jesús Pavón, Adabel Pavón, Gregorio Pavón, Ramona Vallejos, Carlos Alberto Albornoz, Ana Lucía Orrego, por el eterno descanso de Julián y Néstor Pavón, María Lucrecia Roche, Mirta Toñanes, Juan y Gertrudis, Fernando Marino, Genaro Barrios, Marcelina Marín, Elsa Mariana Pascua. Nos disponemos a iniciar la Eucaristía de este domingo vigésimo del tiempo durante el año, porque queremos reafirmar nuestra fe en Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Señor se nos manifiesta hoy como verdadero Padre, muy cercano a nosotros, preocupado por todas las necesidades que tenemos. En este día rendimos homenaje a la tierna madre de Itatí, como todos los días 16. Confiemos a ella todos los pesares de estos tiempos, que nos enseñe a no perder la confianza en su divino Hijo, que por su intercesión llegue a todo el pueblo el bien de la salud. Con fe iniciamos esta Santa Misa. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, Jesús, Dios nuestro Señor. Para que amemos a Dios, esté con todos ustedes.
cuanto espíritu. Queridos hermanos, antes de escuchar la palabra de Dios y participar en la Eucaristía, vamos a pedir perdón a Dios por todas nuestras faltas. Eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, estás sentado a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Hoy justamente tenemos muchos motivos para rezar, para agradecer también. Primeramente queremos rezar en esta Santa Misa por todos los niños, muy especialmente por los niños que están pasando situaciones difíciles a nivel material, también familiar, y se puede nombrar en muchos motivos muchas situaciones, uno puede pasar malos momentos. Queremos rezar por esos niños que verdaderamente está pasando esa situación tan difícil. También celebramos hoy es 16, estamos acostumbrados también a celebrar la fiesta mensual de Nuestra Señora de Itatí. Rezamos también por todos los peregrinos y devotos de la Virgen, que todos los 16 venían siempre a celebrar cerquita de Nuestra Madre María de Itatí su fe, y también para dar gracias y también presentar sus intenciones. También agradecemos por los 34 años de vida sacerdotal del Padre Eduardo Pasteris, sacerdote que trabaja también acá en la Basílica. También nos unimos hoy a la fiesta, esto es medio particular,
nuestra parroquia, hoy celebramos siempre también la fiesta de San Joaquín en el paraje Guayú. Entonces, nos unimos con la gente de Guayú en este momento para celebrar también la fiesta patronal, aunque la idea es un poquito más adelante celebrar con la comunidad de Guayú. Pero no queremos dejar de pasar este día también. Y siempre en nuestra parroquia rezamos hoy por todos los abuelos también. Entonces todas estas intenciones vamos a juntar todos y presentamos a Dios a través de nuestra Madre María de Itatí y de San Joaquín. Dios nuestro, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones la ternura de tu amor, para que amándote en todas y sobre todas las cosas, alcancemos tu promesa que supera todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de Isaías, el Señor nos dice que todos aquellos que le temen y practican la justicia podrán ser felices en su casa. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque muy pronto llegará mi salvación y ya está por revelarse mi justicia. Y a los hijos de una tierra extranjera que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza. Yo los conduciré hasta mi santa montaña y los colmaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias. Que Dios nos bendiga y lo teman todos los confines de la tierra. Que los pueblos te den gracias, Señor. Pablo proclama que todos los hombres son destinatarios de la misericordia de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, a ustedes, que son de origen pagano, les aseguro que en mi condición de apóstol de los paganos, hago honor a mi ministro, provocando los celos de mis hermanos de raza, con la esperanza de salvar a algunos de ellos. Porque si la exclusión de Israel trajo consigo la reconciliación del mundo, su reintegración no será un retorno a la vida, que los dones y el llamado de Dios son irrevocables. En efecto, ustedes antes desobedecieron a Dios, pero ahora, a causa de la desobediencia de ellos, han alcanzado misericordia. De la misma manera, ahora ustedes han alcanzado misericordia. Ellos se niegan a obedecer a Dios, pero esto es para que ahora ellos también alcancen misericordia, porque Dios sometió
sometió a todos a la desobediencia para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio encontramos el anuncio del mensaje de salvación que se ofrece a todos los hombres de todos los pueblos. Ave María Purísima. Quiero empezar esta homilía como estamos celebrando, recordando a todos los niños, tanto, no sé si en todo lado, pero también en mi patria, en Paraguay, también hoy es el Día de Niños, ¿no? Tengo sobrinos, tengo parientes, gente conocida también, niños que tienen niños y niñas. Entonces, por eso les saludamos a todos y les felicitamos también a través de los medios, pero muy especialmente quiero felicitar a los niños que están viviendo dentro de nuestra parroquia, Nuestra Señora de Itatí. Y pensaban, por ejemplo, de allá, de la primera parte del departamento de Itatí, por ejemplo, la parte de Escorzacue, un poquito más allá de Repesqui, también Palmira, la gente de San Benito, Yacareí, la gente de Guayú, los niños también de Chilecito, los niños de Ramada Paso y también los niños que viven acá en la sede parroquial. Felicitamos a cada uno de ellos por su día y también tenemos la gran responsabilidad de seguir cuidando para que ellos puedan crecer de la mejor manera, crezcan bien humanamente y también que aprendan de nosotros los valores humanos y cristianos. Aprovecho también para saludar justamente a la gente de Guayú que hoy están de fiesta patronales, están celebrando la fiesta de San Joaquín.
seguramente, y aprovecho para pedirle disculpa a ellos, porque yo sé que muchas personas, grandes especialmente, les cuesta todo esto, estos cambios, ¿sí? Y a algunos seguramente no les gustó tanto la idea de suspender este año la fiesta de San Joaquín, aunque para mucha gente esto ya es normal y puede decir que, pero ¿cómo lo van a entender? No, no, es, no todos pensamos iguales y tampoco no todos tenemos la misma formación. Por eso cuando decidimos de suspender la fiesta patronal, hasta inclusive sacamos un comunicado para que no haya malentendido, que no piensen que la gente de Guayuque solamente suspendió la coordinadora o la catequista, sino que es un trabajo o una decisión en conjunto, ¿sí? Entonces, y que no termina todo acá, sino que cuando pasa un tiempito vamos a rezar a Dios a través de San Joaquín, pidiendo por nuestras necesidades y también celebrando la fiesta de San Joaquín en su capilla. Así es que hoy estamos celebrando acá, pero después celebraremos a Dios y la Virgen en Guayú. También saludamos a todos nuestros hermanos que están haciendo la cuarentena, tanto acá en Itatí como en todos lados, ¿no? Muy especialmente esta situación me pone muy contento ver, por ejemplo, que nuestra provincia, Paso de los Libres, como que da la impresión como que ya están saliendo, ¿no? Y eso nos pone a todos contentos, felices, ¿sí? Y hay algunos brotes nuevos en algunos departamentos, uno o dos, no es mucho, no es para tanto. Y nada, nosotros también tenemos acá en Itatí, esperemos de salir muy pronto de esta situación que estamos llevando. Seguimos rezando y pidiendo también por los científicos para que ellos puedan encontrar el camino para salir de esta situación que estamos llevando. Rezamos por cada uno de ellos. Seguramente se acuerdan ustedes, el domingo pasado, Pedro, cuando se hundió, Jesús en un momento le decían: hombre de poca fe. Eso justamente le dicen, hombre de poca fe. Sin embargo, es como que, no sé si es un reto a Pedro, pero un reclamo que Jesús le decía en su momento: ¿por qué dudaste? Sin embargo, hoy, ya sabiendo toda la figura de Pedro, que hoy en día sabemos, bueno, el lugar que ocupó y también un santo tan importante en la iglesia, hoy sin embargo ya era un practicante y con más razón cuando se encontró con Jesús empezó a seguirle muy de cerca a Jesús. Jesús le confió toda la iglesia, pero sin embargo hoy estamos en la otra vereda. Nos encontramos con la mujer de Cananea. La palabra de Dios dice: Jesús partió de Genezaret y se retiró al país del Tiro y de Sión. Entonces una mujer de Cananea, que procedía de esa región, ¿sabes qué? Es de ese lugar. Acá encontramos una mujer pagana. Y Jesús, un poquito más adelante en la lectura, le dice: mujer, qué grande es tu fe. Bueno, el domingo pasado a Pedro, podemos hablando así rápidamente, ¿sí? Como que le reclamó, le retó a Pedro por tener poca fe. Sus discípulos, su seguidor, que él formó, que él estuvo con él, acompañando, rezando siempre a él. Hasta inclusive le dije que él tiene que confirmar la fe de sus hermanos después. Sin embargo, hoy Jesús alabó a esta mujer cananea. Esta lectura también nos hace recordar a otras lecturas, por ejemplo, la boda de Caná, ¿no? Porque la primera parte le dice Jesús como que se pone medio reacio, ¿no? Él no quería como escuchar el pedido de esta mujer. Y así también pasó la boda de Caná con María. Como que en un momento le dijo: pero mujer, no es todavía mi hora. Pero sin embargo,
María como madre, y esta mujer también, como la mujer tiene esa capacidad de saber atrapar el corazón de en este caso de Jesús, llegó en lo más profundo del corazón de Jesús y Jesús se dio, aflojó, diríamos nosotros. Pero Jesús, lo más importante acá en esta lectura, tenemos que mirar dos cosas, caminan paralelas, ¿sí? Primeramente, Jesús es un judío practicante. Jesús, sabemos perfectamente que tenía bien claras las reglas, sabía para quién venía, para quién vino en este mundo, sabía todos, y tenía bien claro, porque él le dijo, yo no vengo para ustedes, así dice Jesús, yo vengo para los hijos de Israel. Sin embargo, esta mujer, acá le ponemos en un lado Jesús, un judío piadoso, sabía toda la religión, todo lo que hacía, lo que venían a hacer, para qué vino en este mundo. Tenemos una mujer cananea que es pagana, que no sabía nada, porque era pagana. Por eso dice, porque hasta inclusive cuando se usa la palabra perro, es justamente en aquel tiempo los piadosos, entre comillas, usaban para la gente pagana esa palabra. Sin embargo, esta mujer buscaba la forma de llegar al corazón de Jesús. Los discípulos también, aunque no de tan buena manera, también colaboraron. Los discípulos le dijo a Jesús, pero por favor, atendele a esa mujer, porque dejen más o menos, nosotros diríamos hoy en día que dejen de joder, más o menos, ¿sí? También los discípulos, eso es muy importante a veces, rescatar la actitud de los discípulos, ser puente para que el otro o para que la otra persona pueda recibir el bien, ya sea para su vida o para su familia. Eso es lo que hicieron los discípulos. Tanto está insistiendo esta mujer, le decía a los discípulos, entonces le pidió a Jesús para que se hagan cargo, que le dé una mano a esta pobre mujer que le pedía la vida de su hijo. Sin embargo, estas dos personajes, Jesús y la mujer cananea, iba caminando, porque Jesús caminaba, porque estaba en Tiro y en Sidón. Comenzó a gritar, Señor, ten piedad, Señor, hijo de David, ten piedad de mí, mi hija está terriblemente atormentada. Empezaron a entrar en diálogo, aunque Jesús no le respondió, no es que le respondió tanto, ni le explicó tanto el por qué, no le estaba dando, no le estaba ayudando o prestando atención. Sin embargo, esta mujer seguía insistiendo, y cuando, justamente, cuando entró en diálogo los dos, llegaron a un acuerdo, y justamente esta mujer recibió el milagro que es la curación de su hijo. Por eso nuestra iglesia muchas veces nos invita al diálogo, porque el diálogo siempre lo que lleva a un buen puerto. En la familia, en la comunidad, en un país, en el mundo, el diálogo siempre lleva a un buen puerto. Esta mujer recibió la gracia, que es la sanación de su hija, porque empezaron a dialogar, aunque en primer momento parecía que era imposible, que parecía que Jesús estaba tan cerrado. Sin embargo, esta mujer insistía, insistía, y después empezó el diálogo. Y terminó, vuelvo a decir una vez más, Jesús alabando a esta mujer pagana, diciéndole, ¡qué grande es tu fe! Por eso, en
nuestra iglesia, nuestra sociedad, y como somos hoy en día la gran mayoría, somos gentes, por decir así, civilizada, persona civilizada, que podemos llegar siempre a dialogar y buscar lo mejor para nuestros hermanos. Sin diálogo es muy difícil para llegar a un buen puerto. Hasta inclusive, si no llegamos a dialogar, ahí también puede estar tapado muchas cosas en esa actitud, tanto como iglesia, como familia. Donde no hay diálogo en un lugar, siempre hay: ustedes tienen que hacer lo que yo digo o lo que yo mando. Acá yo soy la persona que no se equivoca, yo no me equivoco, por lo tanto el resto se pueden equivocar. Sin embargo, donde hay diálogo, aunque parece a veces, muchas veces, que el diálogo no va para atrás ni para adelante, siempre buscando junto el mejor camino, o buscando junto el bien mayor para nuestros hermanos. Pero es importante rescatar el diálogo y no olvidarse de que los primeros pasos, tanto Jesús como la mujer cananea, pareciera que como que no iba para atrás ni para adelante el diálogo. A veces pasa en nuestra vida eso. Nos sentamos a hablar, dialogar, y parece que no cambia nada, seguimos todo igual. Pero con todo eso tenemos que seguir insistiendo, especialmente nosotros como iglesia. El diálogo tiene que ser el bastón, tiene que ser el timón de nuestra sociedad, de nuestra manera de transitar en este mundo como hijos e hijas de Dios. La mujer le decía a Jesús: mi hija está atormentada. Y Jesús le respondió: yo he sido enviado. Más abajo dice: la mujer le dice a Jesús que su hija estaba atormentada. Nosotros también hoy en día estamos atormentados. Y atormentados primeramente por esta situación que estamos llevando. Y a veces no sabemos para dónde correr, qué camino agarrar. Entonces estamos atormentados. Estamos en una situación muy difícil por la pandemia que estamos atravesando en el mundo entero. Pero también hay otras cosas que atormentan a nuestros hermanos. Hay otras cosas que atormentan también a la sociedad. Y podemos decir, por ejemplo, yo siempre digo, en esta tierra donde hay cantidad de bienes, hay tantos hermanos que no tienen trabajo, que también están atormentados, que tienen que mantener su familia. Hay hermanos que tienen familiares que son adictos. La droga también atormenta a la sociedad, a la familia, a la persona. Por eso dedicarse a la venta de estas cosas a veces es muy triste. Y la gran mayoría de los que hacemos esto, lo más triste todavía, somos los católicos. La droga atormenta a la sociedad, a la familia y a la persona. Y destruye directamente, no es que le atormenta directamente. Entonces, me parece que hoy que estamos celebrando la fiesta de San Joaquín, que fue padre de familia, también la fiesta de la Virgen María, y el Dios que todo lo puede, justamente pedirle a ellos, una vez más como la mujer cananea: Señor, mi hermano está atormentado, mi hermana está atormentada, de la pobreza,
de la droga, y podemos citar un montón de cosas, un montón de antivalores del reino de Dios. Termino la homilía con esto: no olvidarse el diálogo, aunque cuando empezamos muchas veces parece que es inútil y parece que no estamos avanzando, pero el diálogo es el único camino donde vamos a salir todos juntos, donde vamos a encontrar el bien común en el puerto o en el final del túnel. Segundo, seguir pidiendo al Señor todo, por todas las situaciones que atormentan a nuestros hermanos, que así sea. Vamos a renovar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo del poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A cada una de las peticiones responderemos: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el pueblo de Dios, que en esta situación de pandemia permanezcamos firmes como testigos de la esperanza. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los sacerdotes, en especial pedimos por el padre Porfirio y el padre Eduardo, que celebran un nuevo aniversario de su ordenación sacerdotal, que sigan siendo fieles pastores que cuidan a tu pueblo con su generoso ministerio. Oremos. Escúchanos, Señor. Por la comunidad de Guayú, que continúe peregrina y misionera. Oremos. Por todos los niños, especialmente los más pobres y sufrientes, para que nunca les falte el alimento y las condiciones para desarrollarse plenamente. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los devotos de María de Itatí, que crezcamos en disponibilidad y entrega generosa a los planes de Dios, siguiendo su ejemplo. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los difuntos, que vivan siempre en el eterno descanso y en la gozosa fiesta de la casa del Padre. Oremos. Escúchanos, Señor. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu Iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentemos al Padre, junto al pan y al vino, una humilde disposición a recibir su palabra y manifestarla con fidelidad a todos los hombres. Ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida te harás, y así juntos podremos ser como hermanos, que al fin es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas en bebida de luz.
verdad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría, dolor, y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. Te ofrecemos, Señor, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestra ofrenda, en la cual se realiza un admirable intercambio, para que, al ofrecerte lo que nos diste, podamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesita nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros lo que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unido al coro de los ángeles, alabamos proclamando sin cesar: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestros obispos Andrés y José Adolfo, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos a nuestros seres queridos difuntos, aquellos que nombrábamos al inicio de la Eucaristía, y todos los que descansan en el cinerario de esta basílica, y aquellos que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, San Luis Orione, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora decimos todos juntos, especialmente la gente que nos están acompañando desde su casa también, se puede agarrar de las manos los que están en su casa, y vamos a rezar esta oración de los hijos de Dios, que es el Padre Nuestro, con mucha fe y con mucha esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Y en deyar a Jesucristo, en evacuen de apóstol cuera, me pega guapuésema, evaje ya PM, pega guapuésema, eva a me EPM, anique narerecóner es aledondé por el pecado cuera, y mañana huenda y sintepa de la erogía de iglesia, andeorepo es agüeza, juega peteña, emeto de copa. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Los que nos están acompañando desde su casa, que están viendo la misa en familia, ellos pueden darse la paz. Cordero de Dios que quita. Corazones, el alimento que nos da vida. Acto
acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Tendrán la luz de la vida por la palabra que les di. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu. Señor, se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Oremos. Señor y Padre nuestro, unidos a Cristo por este sacramento, imploramos humildemente tu misericordia para que, hechos semejantes a Él en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, queridos peregrinos, romeseros y devotos de la tierna madre de Itatí, vamos a prepararnos de Itatí. Queridísima madre de Itatí, tus hijos, hermanos de tu Hijo Jesús, pueblo peregrino, afligidos por no poder estar cerca tuyo y contemplar tu rostro paternal, recurrimos confiado a ti en este tiempo de prueba para suplicarte nos concedas, ante todo, un gran amor a tu divino Hijo y de Él obtener la gracia del perdón de nuestros pecados y lo del mundo entero. Tu mirada de amor nos llena de consuelo, de paz y de fortaleza que tanto necesitamos para ser buenos cristianos y ayudarnos unos a otros en estos momentos de crisis. Tierna madre de Itatí, te presentamos las angustias que nos desvelan, los miedos que nos paralizan y las preocupaciones que nos asaltan ante esta pandemia. Nos dirigimos a ti, madre querida, agradecidos por una parte y angustiados de implorarte por otras, para que nos socorras con la gracia de la unidad, del diálogo abierto y del cuidado por todos. Tú que siembras el amor e iluminas nuestras vidas, yo te canto, María, esta canción, tú que lloras al saber que una oveja se ha perdido y le muestras el camino. Óyeme, óyeme, aquí vengo.
Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el año mariano que estamos transitando, nos inspira el lema: con María, servidores de la esperanza. Tierna Madre de Itatí, necesitamos renovar la esperanza todos los días y cuidarnos de que no nos gane la desilusión y la amargura. Tierna Madre de Itatí, hoy te suplicamos por cada uno de nosotros, por nuestra patria, por nuestro pueblo, por nuestra provincia, por el mundo entero. Te pedimos, tierna madre, el don de la esperanza. Queremos abrir nuestro corazón a tu divino Hijo Jesús. Él es vida y esperanza nuestra. Perdónanos, llamados por Él. Nada malo nos puede pasar. Dulce muchacho humilde de Palestina, a vos pasar su madre Dios te eligió, y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste su esclava soy. Y cuando desde el cielo te mandó un ángel para pedir tu consentimiento, vos le dijiste su esclava soy. Por eso voy a darte mi corazón y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Fue tu materna espera, luz de esperanza, el Emmanuel. Y vinieron los pobres y peregrinos para adorarlo, y él sonreía, Dios con nosotros, el Emmanuel. Por eso voy a darte mi corazón y cantando repetiré tu nombre, María de Nazaret. Y María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tierna Madre, ven a ti. Ruega por nosotros. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Señora de Itatí, hemos compartido esta Santa Misa
que ha sido transmitida por TV Cable Itatí, Canal 9, Noticias Itateñas, Itatí Digital, Prensa de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí, FM Carvel 97.5, FMP 105.1 y también los distintos medios que han retransmitido esta fiesta con Jesús. A todos, muchísimas gracias. Dios mediante, hasta mañana. Virgen de la Esperanza, en nuestra marcha danos tu luz. Queremos ir contigo por el camino que abre la cruz. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz, en la justicia y la libertad. Madre del pueblo, condúcenos por el camino de salvación. Que en nuestra patria reine la paz.